radio. Nuevamente, semanalmente es el día 14 de agosto del 2021. Nuevamente estamos aquí a través de su programa Freaky Rock. Vamos a hablar un poquito sobre las efemérides. Vamos a seguir con Love, Death and Robots. El trailer de la semana pasada se los voy a poner. Vamos a terminar con Bioshock 2, que fue un poquito rápido, pero vamos a seguir con todo esto que estamos haciendo. Nuevamente seguimos con toda esta parte de Metallica. Están sacando los covers, cantantes latinoamericanos. Vamos a ver qué tal nos van con estos nuevos. Nada más he escuchado a J Balvin. Estoy esperando a Mon Laferte, más bien. Vamos a ver qué nos enseña. Por ahí va a estar entre todos ellos. Y a final de cuentas es un logro muy grande de parte de todos. Ok, chicos, vamos a empezar con las efemérides entonces, para seguir con esa, en el punto que nos quedamos la semana pasada, de Love, Death and Robots. Un anime que está bastante, bastante interesante. Ok, chicos, vamos a empezar. El 14 de agosto es el día 226 día del año del calendario gregoriano, y el 227 en los años bisiestos. Quedan 139 días para finalizar el año. El 14 de agosto de 1965, David Lee se que se me hace interesante. Realmente me gustó un poco más la primera parte de Love, Death and Robots, y que a final de cuentas es parte de toda esta situación. Ok, vamos a empezar entonces con la ficha técnica nuevamente, para seguir donde nos quedamos, que es el cuarto capítulo. El anime de la semana se llama Love, Death and Robots. La dirección fue a través de Tim Miller, el creador Jeffrey Yu Robert Ballard, Mid Depp, Kevin Van Der Minde, David Nicholas Laurent, Nicholas Leon Berlet, Dominique Bourdin-Remick, Kosira Maxime Lure, Simon Otto, Elliot Deer, Alex Bettetin Miller. Lo que comentábamos la semana pasada, y es nuevamente lo que estamos haciendo, es que a final de cuentas,
den su punto de vista, me den su punto de vista la, con todo esto, ¿vale? Ok, vamos con... precisamente el cuarto corto. Ok. Yellow, okay. El siguiente corto que nos quedamos fue Yellow. Bueno, vamos primero con el video para que se den un quemón de lo que es esta serie. Y seguimos en Good Radio. No se vayan, por favor. Quédense en casa. Igual, gracias a los que nos están escuchando a través de Twitch. Y seguimos aquí en Good Radio. ¿Estás bien? Sí. Oh, my hand. You feel something, don't you? Wow. It's like a kind of door opens up out there. I figure it leads to some other world, trapped inside our own. Why give all this up? Why? I've been alive 218 years. I've seen too much. ¿Qué tal, chicos? Este tráiler que está interesante para mi punto de vista, me gustó mucho. Y al final de cuentas, pese a que no es lo que esperaba realmente de la nueva, de este volumen 2, pues simplemente fue interesante. Ok, chicos, sigamos con la el siguiente corto, el cual se llama La Hierba Alta. Título original de Tall Glass, país Reino Unido. La dirección fue de Simon Otto, el guión fue de Philip Lynott. El relato fue de Joe R. Lansdale, la producción de Axis Studios. Simple, pero perfecto, así podríamos resumir muy grosso modo, en un modo muy ampliado, el episodio que nos trae a Simon Otto de Dragones hacia los Nuevos Confines, de Troll Hunters, Cuentos de Arcadia. La Hierba Alta nos introduce de lleno en un tren cuando hace una parada no programada en la nada, rodeado únicamente por las altas hierbas que se pierden en el horizonte. Un elegante y solitario pasajero, casi sacado de alguna de las novelas de Agatha Christie. Decide salir al exterior, extrañando por el repentino estacionamiento. Ahí es avisado por el revisor que cuando la caldera esté lista, partirán. Que no se aleje demasiado, que únicamente lo llamará dos veces antes de reanudar la marcha, con o sin él. Sin mayor preocupación, nuestro protagonista decide echarse un pitillo, un cigarrillo, pero como no podía ser de otra manera, se verá atraído por unas luces azules, cual cantos de sirena, a adentrarse a las frondosas hierbas. Paso a paso, con cuidado, se adentra cada vez más. No pasa nada, no es nada. Vuelve al tren, se escucha la voz del revisor, pasajeros al tren. Mierda, date prisa, no queda tiempo, las hierbas no nos dejan ver la salida. Comienzan a brotar de las prisas la presión, el miedo. Corre hacia atrás, pero no se ve nada más que la hierba. Espera, ¿qué es eso? Un extraño ruido, las luces, joder. Una blanca criatura comienza a brotar de la tierra, tiene forma humanoide, pero ni siquiera parece que lo fuera. Espera, hay más, son muchas, lo he visto y empieza a huir.
A final de cuentas, se lo estoy resumiendo rápido. Se ha intentado hacer o se ha hecho lo que se ha podido. El cortometraje va introduciendo poco a poco en su atmósfera, creando un microuniverso con muy pocas pinceladas, pero que solo con eso ya genera interés. El tren solitario, la infinita hierba, esas extrañas criaturas, una vez puestas las piezas sobre el tablero, te agarrará de la mano, junto al protagonista, para vivir la intensidad del momento. Junto a él, te intenta generar esa tensión y el miedo que se siente, y hasta cierto punto lo consigue. Pero tenía que haber un pero, justo cuando comienza a calentar, termina. Tiene esa atmósfera en la que muchas cintas de mayor duración fallan, además de una animación con un estilo muy particular que encaja a la perfección. Tonos oscuros, un trazo de mercado y con un 3D muy perpetuado. ¿Qué nos quiere decir que este anime, a final de cuentas, o este cortometraje, nos enseña precisamente, nos da toda esa penumbra, nos da todas esas situaciones, el hecho de la angustia de la persona? No les cuento el final para que lo vean, pero sí, a final de cuentas, es la manera de cómo el ser humano, como lo dicen, el que, como dicen, la curiosidad del gato lo mató, ¿no? Entonces, es precisamente esa la situación, o ese es el problema con toda esa situación. Ok, sigamos ahora con el siguiente anime, que se llama Crítica a la Respuesta Evolutiva. El título original es Pop Squad, país Estados Unidos, director Jennifer Yu, guion Phil Gelati, relato Paolo Bacluarto, producción Blur Studio. Respuesta Evolutiva comienza con los planos de una ciudad de construcción inmensa, decrépita e inerte. Los enormes rascacielos decadentes envuelven a un coche de policía que recorre las calles. Los agentes organizan una redada en torno a lo que parece un elevadísimo bloque de viviendas, donde vive gente y familias de clase baja. Su objetivo, encontrar a los niños que no han sido registrados para ejecutarlos. La misión es un éxito, y entre la incógnita, la rabia y el shock, los agentes suben al coche y se elevan hacia otra parte de la ciudad, solo que diametralmente opuesta. Los rascacielos pletóricos albergan toda una clase de lujos. Enseguida tendremos el mensaje de los ricos que mandan sobre los pobres. A partir de ese momento y después de sembrar la semilla que desencadenará el conflicto, Respuesta Evolutiva se convierte en un viaje introspectivo hacia la transformación de un personaje. Por no caer en el spoiler de nuestro protagonista, tendrá una serie de encuentros y situaciones que lo harán replantearse su moral. ¿Es justo lo que ordena el Estado? Aunque en el conflicto es más que visto y no se abre ninguna situación nueva sobre lo que debemos reflexionar, la evolución de policía y sobre todo su progresión nos mantiene enganchados durante 18 minutos que dura el cortometraje. Respuesta Evolutiva es inteligente. ¿Cuáles son sus puntos para atraparnos? Por un lado, el espectacular diseño de una megalópolis con tintes cyberpunk, haciendo incidencia en la gran brecha entre los de la clase. Por otro, la apuesta al más puro estilo del thriller policíaco que se siente cinematográfico, su primer plano por esta parte. El episodio es puro de ley. En definitiva, Love Death Robots, Respuesta Evolutiva, es una interesante reflexión sobre la lucha de clases. ¿Qué nos quiere decir? Que esta es parte, para mi punto de vista, como la historia de Gattaca, una película que, pues, si no la has visto, recomiendo que la busques. Ya es viejita, pero te hace muy bien. O puedes también buscar a la película, más bien el libro de Un Mundo Feliz. Es un libro el cual te explican específicamente que las cosas, cómo debes ponerlas en estado para que todo salga bien. Vamos a seguir con con los siguientes dos trailers para seguir con Bioshock 2. Ok. Love, Death and Robots Volumen 2, la crítica de cobijo, Love, Death and Robots. Título original, Life Hodge, país Estados Unidos, dirección Alex Betty, guión Phil Gelati, relato Hallan Ellison, producción Blur Studio.
Cuando ves una animación de alta calidad y reconoces el actor de Michael B. Jordan, sabes que estás ante uno de los mejores cortos de la segunda parte de Love, Death and Robots. Durante un combate, la nave del protagonista sufre daños severos y cae a un planeta supuestamente deshabitado. Tiene la suerte de que existe cerca de donde ha caído un refugio automatizado. Mezclando las animaciones con la suerte de que existe cerca de donde ha caído un refugio automatizado, mezclando la animación con imagen real. El capítulo te atrapará durante todo su recorrido en una lucha por sobrevivir hasta el punto de poder ser rescatado. Mezclando escenas de una épica batalla intergaláctica con la lucha por no morir del piloto, la trama se desarrolla en mantener una frenética historia. 11 minutos que te mantienen pegado al sillón y que justifican la inversión realizada en este capítulo. En un futuro más que probable, el encontrar un refugio para sobrevivir será la base de todo. En este capítulo, la historia se centra en saber entender el entorno. En el momento en el que el piloto entiende el entorno es cuando consigue las herramientas mentales y emocionales para poder sobrevivir. Ese sería el mensaje de este corto, quizás el mejor en esta nueva edición. Visualmente impactante y rozando en el terror típico de Alien de los años 90. Cobijo cumple con las expectativas que están por encima del nivel demostrado de esta edición. Muchas veces la ceguera que produce el destino nos hace desviar la atención de que el entorno tiene un gran impacto en las decisiones que tomemos. ¿Qué nos quiere dar a entender con todo esto? Que al final de cuentas es parte de todas estas situaciones, parte de todas esas cosas que realmente están dándonos un qué pensar el día a día. Que al final de cuentas pues es un cortometraje que la verdad nos da mucho de qué pensar, como si fuera Alien el octavo pasajero. Ok, chicos, vamos a tomar un momento con la última crítica, que se llama Crítica Servicio al Cliente Automatizado, de Love, Death and Robots. Está bastante interesante, es más así como un poquito apocalíptica, pese a todas las situaciones de cómo lo maneja. Título original es Automated Customer Service, país Francia. Dirección, Matt Depp, Kevin Van Der Meulen y David Nicholas, Lauren Nicholas. Guión fue de John Scalise, Matt Depp, historia de John Scalise. Producción, Atoll Studio. Empezamos con esta situación. Evolución natural de la sociedad acomodada. Un título más conveniente si estamos viendo que la rebelión de las máquinas se aproxima. Servicio al cliente automatizado, algo como una sociedad envejecida y muy acomodada, asentan en un yermo páramo el recorrido de una duda futurista. Pero ¿quién o qué sostiene esta sociedad en el futuro? Una serie de robots de todo tipo. No por nada se llama la serie Love, Death and Robots. ¿Qué hacen la Este episodio no solo debe de la película de Pixar, sino que también hay claros guiños en estos diálogos a la saga más famosa de robots exterminadores, Terminator. Pues no es de extrañar, ya que el corto termina derivando en algo similar, aunque en escala más reducida. Una aspiradora termina rebelándose contra su dueña, una Sarah Connor o algo más crecida. Partiendo de esto, servicio al cliente automatizado sirve como una sátira de los horrores del avance tecnológico y la dependencia de los mismos, con claras referencias al envejecimiento de una población donde la natalidad va cada vez siendo menor. El episodio no llega a funcionar en su totalidad, pero sí que da un toque cómico, permite darle una diferenciador o otro tipo de cintas. Aún así, y en comparación de la temporada anterior, la serie en este capítulo que inicia la temporada no alcanza la genialidad y originalidad por la que sobresalió Love, Death and Robots.
No deja de ser un pastiche de elementos clásicos de la ciencia ficción, pero por lo que se destaca es por su cuidada animación al detalle, el diseño estrambótico, ya nada común de los personajes cabezones, los cuales los llamamos Funko. ¿Qué quiere decir, chicos? Que a final de cuentas es precisamente Love, Death and Robots está un poquito criticada porque le exigieron por lo menos de la misma manera que el anterior de Love, Death and Robots parte 1, pero no dio el ancho. ¿Qué me refiero con eso? Que al final de cuentas no estaba dando todas las situaciones y todas las cosas. Es interesante porque sí, digo, al final de cuentas, por ahí está uno, el Ice Climber, vaya, está manejando muchas cosas futuristas, manejando precisamente muchas situaciones que no están, por decir en este corto en el cual estamos hablando sobre un futuro distinto, te das cuenta que al final de cuentas, pues tiende a ser como que un poquito, pues, irreverente, sin problemas, sin cosas, que le hace falta algo, y que al final de cuentas, pese a que no tenemos cortos muy, muy interesantes, nos deja un sabor de boca bastante, bastante largo a comparación del Love, Death and Robots. Pese a que también son 8 capítulos nada más, y me parece que son más capítulos de la primera temporada. Pero pues al final de cuentas no está mal este tipo de cortos. Si te gustan realmente así como tipo los cortos de Pixar, pues realmente te vas a encontrar algo muy bueno con Love, Death and Robots, y que puedes a final de cuentas tú tomar cualquier forma de esta situación. Un poquito de esta situación con respecto a respuesta evolutiva, pues a final de cuentas ese fue uno de los cortos que a mí más me gustó, porque ese corto representa toda la manera en cómo el ser humano está evolucionando malamente de cierta forma y está dejando a un lado todo lo que lo vuelve un ser humano para volverse un robot más. Y que estamos a final de cuentas en esta constante problema de buscar la eternidad en la vida. Algo que a final de cuentas, desde mi punto de vista, no es algo que se debe buscar. Por algo trascendemos, por eso seguimos naciendo, por eso estamos precisamente viendo estas situaciones, para que a final de cuentas no sea una evolución distinta, sino simplemente es una evolución hacia donde vamos. Ok, chicos, con esto terminamos la segunda parte de Love, Death and Robots. Espero que les haya gustado. Si les llama la atención, está en Netflix, salió desde el 12 de julio, me parece, si no me recuerdo. Y ahí pueden encontrarla, también ahí pueden encontrar la primera parte, y a partir de ahí pueden ya verla si es que les llamó la atención. Este pequeño y breve resumen que les estoy haciendo. Ok, chicos, vamos ahora con Bioshock 2, un videojuego que realmente te deja un buen sabor de boca si lo has jugado. Vamos a empezar con la ficha técnica, vamos con el video posterior, vamos a cerrar porque el día de hoy vamos a tener por ahí igual una canción de un nuevo grupo que ya está nuevamente aquí a través de Gu Radio, que se llama Panichevi. Están promocionando por ahí otra canción, pero vamos a agarrar la anterior y vamos a empezar con esa situación ya en unos minutitos. Ok, chicos, vamos a empezar con la ficha técnica de Bioshock 2. El juego de la semana se llama Bioshock 2. La ficha técnica es Bioshock 2. Lo puedes encontrar en Xbox 360, en PC, PS3. La fecha de lanzamiento desde entonces para Xbox, PC y PS3 fue el 9 de febrero del 2010 y fue desarrollado a través de 2K Marines. La producción fue a través de 2K Games. La distribución fue de Take-Two. Los géneros fue aventura, acción, shooter en primera persona. Este Bioshock específicamente no es creado ya por... Bueno, no es... Bueno, sí es secuela. El director... por dejar a un lado porque tenía otros problemas. Se me hizo bastante interesante y se me hizo bastante bueno. El juego, hasta ahora que nuevamente
Nuevamente he estado jugándolo el juego porque tocaron el remake para Switch. Realmente hay muchas cosas que no las había entendido, a lo mejor por la euforia de jugarlo en el momento. Pero ya tenemos el video listo. Vamos con el trailer de Bioshock 2. Regresamos, no se vayan, seguimos a través de aquí de Freaky Rock, a través de Gu Radio. Ok, un minutito, creo que por ahí hay unos detalles técnicos. Sigamos con este pequeño breve resumen. Como les comentaba, salió el trailer, digo, salió el juego remasterizado para las nuevas consolas desde el PS4. Viene hablándolo, viene en esa conjunción de juegos, viene el Bioshock 1, Bioshock 2 y Bioshock Infinite, que para mi punto de vista es el Bioshock 3, pero dieron la oportunidad de que se abriera esa pauta para precisamente nuevamente hacer un tercero. Esperemos que las cosas sean así. Ok, chicos, vamos ahora sí con el video. No se vayan a través de Freaky Rock, a través de Good Radio. No se vayan, chicos. Por cada elección hay un eco. Con cada acto cambiamos el mundo. Un hombre eligió una ciudad sin ley ni dioses. Pero otros eligieron la corrupción. Así la ciudad cayó. Si el mundo renaciera a tu imagen, ¿sería el paraíso o la perdición? No pasa nada. ¡No! Tengo lo que necesitas. ¿Qué tal, chicos, con este tráiler de Bioshock 2?
Un tráiler que la verdad en su momento a mí me dejó muy buen sabor de boca, yo estaba esperándolo. De hecho, sigo buscando por ahí el muñequito de Big Daddy que traen las Little Sister. Hoy en día ya creo que ya no es muy fácil de encontrar. En aquel entonces creo que te lo estaban dando cuando comprabas la edición especial de BioShock. Y por ahí se vio una Little Sister que me encantó también. Pero bueno, ¿qué tal ahora esta nueva modalidad en la que empieza BioShock 2? La verdad es que no recordaba que se había dado un balazo al personaje y después despertabas sin saber absolutamente nada. El detalle es que está enlazado de ese Big Daddy o todos los Big Daddies están enlazados a una Little Sister. En este caso, la Little Sister del personaje principal es la hija de la enemiga. En este caso, en el anterior a Ryan, en este caso es una señora, ahorita no recuerdo el nombre, que a final de cuentas está intentando quitar toda esa situación. Ahora bien, vamos, BioShock fue una propuesta de lo más singular e impactante nacida en los primeros compases de la generación. Y aunque le costó un poco de llegar hasta la PlayStation 3, esta segunda parte se ha estrenado ya directamente en las tres plataformas que albergaron su predecesión. Suele decirse que el momento para lanzar nuevas sagas es a principio de la generación, pues aunque el mercado es limitado, el consumidor es mucho más receptivo a algo nuevo, por la falta de los nombres consagrados de los catálogos que todavía están, se siguen construyéndose. No cabe duda, Irrational Games aprovechó la circunstancia y lo remató con un trabajo soberbio en jugabilidad, ambientación e historia, aunque esta, la verdad, tenía unos altibajos en su narración. Ahora, otro estudio, 2K Marine, coge las riendas y nos presenta este BioShock 2. Y aunque el trabajo responde a la calidad esperable de una producción de esta envergadura, lo cierto es que se echa en falta algo más que la chispa de la ejecución del título. Hace muchas cosas muy bien y los quedaron encantados con su primera parte, apreciarán el multijugador, una importante ausencia en la anterior entrega, y la nueva historia ambientada en el oscuro mundo de Rapture que se nos plantea, con una narrativa mucho más trabajada, pero más allá de eso, el juego es un poco tiene poco por ofrecernos que sea nuevo o interesante. La sensación de estar ante una expansión y poco más es palpable en todo momento. Y no es que no sea necesariamente malo. Hay montones de juegos que suman entregas sin apenas ofrecer una renovación sustancial. Y no hablamos solo de los monótonos y aburridos juegos deportivos con sus vacías entregas anuales, sino de otros supuestos grandes títulos, las sagas que se reintentan y se arriesgan y que van más allá de sus propios límites, son pocas. Y precisamente por eso pueden tropezar de vez en cuando, pero al menos lo intentan. Aquí parece haber pasado en exceso la necesidad de establecer esto como una saga, como una proyección para futuras entregas, construyendo un nombre sin volver a tomar los riesgos que ahora nos parecen obvios, pero que se asumieron con el primer título. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto, chicos? Que a final de cuentas es parte de todas esas cosas o de todas esas situaciones, el hecho de ver toda el BioShock 2, porque empiezas a ver aquí otros Big Daddy diferentes, salen estas Big Sisters que son muy icónicas, por así decirlo, y aparte de todo eso, ocupas un Big Daddy, que eso pasa en el final del primer capítulo de BioShock, que es precisamente parte de todas esas situaciones. Ahora, realmente, al final de cuentas, si te gusta la saga, pues vas a encontrar muy buena dispersión y muy buenas cosas sobre esta situación. Y que al final de cuentas, BioShock 2 es un juego el cual puedes encontrar mucha diversión en cuanto a todas las cosas. Más aparte, BioShock 1 y 2, incluso el Infinity, son muy dados a que a final de cuentas te dicen incluso hacia dónde ir. El detalle son los enemigos, que son un poquito agresivos y empiezan a atacarte de distintas formas, con armas, incluso bajándote la vida hasta el grado de quedar muerto. Lógicamente que eso es a través de una bitacámara, vuelves a nacer, y que a final de cuentas es, o bueno,
Sí, pues sí, renaces nuevamente de esa bitácora y que a final de cuentas vas a terminar pasando luego unas horas odiándolos a veces a ciertos enemigos o incluso a los Big Daddies, porque luego a veces los Big Daddies son muy, muy difíciles de eliminar si no tienes el armamento adecuado o si realmente lo quieres hacer con a puro golpe limpio. Lo que llegó a pasar alguna vez en el Bioshock 1, que para mi gusto, o me podía pasar el juego completo con la pura llave inglesa, que realmente o el perico, como lo conocen normalmente aquí en México, y que al final de cuentas era un arma esencial en muchos aspectos. Y aprendías a moverte a través de toda el área y ver cómo los enemigos respondían a través de los ataques físicos y personales. Incluso matar a un Big Daddy con la llave inglesa era una cosa que te costaba mucho, mucho trabajo, pero a veces lo hacías más por diversión que por otra cosa. Ok, Bioshock fue una propuesta de lo más singular e impactante, a final de cuentas, y que precisamente nos está dando esta segunda entrega. Bioshock 2 controlamos desde un primer momento a un Big Daddy, aunque no cualquiera. Para empezar, se trata de uno de los que se pegó un tiro en la cabeza 10 años antes, solo porque eso fue lo que se le ordenó, pese a estar especialmente unido a la niña, la Little Sister que cuidaba. Ahora sus ojos se abren y una voz le llama. El comienzo de la trama de Bioshock 2 esconde muchas sorpresas, como todo lo que nos desvelará sobre la relación entre estos monstruos, si quieren verlo con esta pues esta armadura tan peculiar. Y las temibles pero frágiles Little Sisters con una interesante sorpresa jugable vinculada a esto. Y por supuesto, habrá que volver a tomar decisiones de cierto contenido moral. Y lo que hagamos al final nos pasará factura al ver un final u otro. Recordemos que en el Bioshock 1 tenías como que el final bueno y el final malo. Y que prácticamente es lo mismo que vas a hacer aquí. El final bueno es salvar a las Little Sisters, el final malo es cosechar a las líderes sister. Mientras, si las cosechas, te van a dar más Adam, que es lo que ocupas tú para ocupar estos plásmidos, mejorarlos. Pero si las ayudas, pues al final de cuentas ellas no van a morir o no van a, porque en el proceso mueren las líderes sister al cosecharlas, y que al final de cuentas es parte de todo esto. Ok. Ok, chicos, con esto terminamos Bioshock. Vamos a empezar con esta canción de Pan Chevy que por ahí nos están brindando los muchachos. Ya va a estar a través de Bu Radio. Si gustan pedirla, va a estar a través de nuestras transmisiones. Y de antemano les agradezco mucho. Chicos, por favor, síganme a través de Twitch como Osho Shining. Síganme a través de Instagram como Freaky Rock. El Freaky.rock me parece que es. A través de Facebook como Freaky Rock. También se me encuentras y a través de Twitter como Freaky Rock 00, creo que me parece que era. Ok, chicos, un fuerte abrazo. Les agradezco por ahí a Amadeus que nos está escuchando. A Tomoka Mexicano 2021, que también nos está viendo ahí a través de Twitch. A Natalia, a Diego, que por ahí también nos debe estar escuchando. Y de antemano, muchas, muchas gracias. Chicos, los dejo con esta canción que está de 10. Esperemos tenerlos en la cabina de estos muchachos pronto, de Pan y Chevy. Y de antemano, muchas, muchas gracias por todo. Ok, chicos, esto fue Freaky Rock. Y cuídense mucho. Y estamos en contacto. Y por cierto, sigan cuidándose, que seguimos con la sana distancia y con todo esto que no se ha acabado y parece que se agravió un poquito más. Ok, chicos, cuídense mucho. Un saludo muy grande. Por allá Gloria también creo que nos estaba escuchando. Y de antemano, gracias por todo su apoyo.
llegó el payaso. ¿Ya llegó el payaso? La estábamos esperando. ¿Ya llegué? Oye, hijo, ya llegó el payaso. ¿A qué hora van a llegar tus amiguitos del colegio? No lo sepa. Creo que no van a venir. Radio, la evolución para tus sentidos.